Vale, bienvenidos a todos. Welcome everyone to the final episode of Coffee Talks in 2020. Today we have two guests that we are going to recap all the best things that happened this year on Coffee Talks and why this program happened. And welcome, Barbara. Bienvenida, Carmen. Hola. Carmen, hola, gracias. Carmen was the host for most of the Coffee Talks episodes. And Barbara, she's the executive VP of Cartan. And that's where this program of Coffee Talks was born. So thank you, Cartan. And thank you, Carmen, for being host. Gracias. This episode, we're going to do a mix between English and Spanish. We do a bilingual or Spanglish episode. We'll see how that goes. We'll start in English. Vamos a empezar en inglés y después lo cambiamos a español cuando hable Carmen de su experiencia con los atletas y estos líderes del movimiento olímpico. Barbara, so let's start with you in English. How did Coffee Talks was born? How did the idea come up? Can you tell the people here in the channel how did it all happen? Oh yes, hi everyone. Thank you again for having me today, Ronnie, and thank you, Carmen, for doing the amazing job and taking on this task of being our hostess for this first season of the Coffee Talks. Well, Ronnie, let me tell you, when the pandemic happened, we had to find a way to stay connected to our clients, to our NOCs partners, to our athletes. And this was the best way we found that we could do it. And first, we didn't know anything about it. We started with the idea and it started developing and it turned into a whole season of great conversations with leaders of the Olympic movement, of athletes that represent the country that we represent. And I think it became, such a great project that I'm very pleased with. So it became with the need to stay connected. Right, and it was like from crisis, you know, everyone, what are we gonna do, to opportunity, no? And it was like, I think it was also a way to show the public of the collaboration that Cartan has with all these people in the Olympic movement. And and it also like, it was like a space also for these athletes to tell their story. I think it's important for them to share this because sometimes they don't have the chance. Sometimes the media is focusing on other stuff. So I think it was a great initiative and congratulations to Cartan that initiated this and to all the people. Yeah, absolutely. We stayed connected and athletes were able to, during this crisis, like you said, to express themselves. And I'm sure Carmen can talk even more about it by having the pre-meetings with the athletes and really getting to know them and really feeling the vibe of what was going on. They had the space to share their opinion, their experiences. And being listened, I think it's an age that it's really important to be listened and to these athletes and leaders. I mean, they had really good stories and Carmen was the main person who listened to all of them because she was in the planning process with them and she heard how they were training during this COVID crisis. So let's switch to Spanish now. Vamos a español y vamos con Carmen a que nos cuente un poco de cómo fue su experiencia como host y platicar con estos atletas que son elites y cómo se están preparando para los Juegos en esta crisis. Carmen, ¿cómo estuvo tu experiencia? Cuéntanos. Bueno, lo primero yo quiero agradecer a Cartan porque cuando me propusisteis hacer las primeras entrevistas de Coffee Talks, bueno, sabéis todos, vosotros me conocéis y yo dije que sí enseguida.
pero además, pero es verdad que agradezco muchísimo la confianza que habéis depositado en mí, porque la verdad es que lo he pasado fenomenal, porque bueno, yo siempre acababa todas las entrevistas diciendo, caramba, aprendo de todos los atletas, y os quiero dar las gracias porque, bueno, me lo propusisteis, confiasteis en mí, y bueno, sí que es verdad que yo he descubierto en mí una faceta como entrevistadora en la cual me he sentido muy cómoda, yo creo que se me veía cómoda, no sé, pero además estaba muy cómoda y era capaz de enlazar, como yo soy una persona muy inquieta del mundo del deporte y tengo la experiencia como competidora y luego en la parte gerencial, también el contacto con esos países también, conozco a dirigentes de los países con los que he trabajado, con los atletas que he entrevistado y ha sido muy enriquecedora. Os diré desde el inicio hasta el final. Me hace gracia porque, claro, iniciamos en verano en la casa en la que yo estaba confinada en la Sierra de Madrid, la terraza, al aire libre. Yo siempre procuré hacer al aire libre y ahora acabamos en Navidad con la decoración navideña. Qué rápido pasó, como que todo se alineó sí, también. ¿No? Sí. Carmen fue el perfecto perfil para esta posición porque, como dices, Carmen, o sea, atleta, se identifica con los atletas perfectamente por tu experiencia y aparte ya tienes la relación con esos comités de tiempo porque trabajaste en MEMOS también, el programa de educación del... Sí, yo soy profesora. Profesora del MEMOS, el programa del COI. Hoy mismo me ha llegado la siguiente convocatoria en español, que claro, como se están haciendo en online, los están haciendo presencial, hoy mismo he recibido el correo para confirmar mi clase del MEMOS español en mayo, en que yo doy la parte de protocolo en eventos deportivos y precisamente, o sea, sigo conectada. Sí que es verdad que hubo una época que estuve muchísimo más en contacto con MEMOS porque era tutora de los proyectos, entonces tenía una relación muchísimo más directa con ellos y me ha permitido conocer a gente de muchos de los países con los que Kartan colabora y ha sido un placer. Y entonces luego doblemente, ¿no? Ese contacto con esos países a los que tanto aprecio. Siempre decía, ay, pues en tu país conozco al jefe de misión, pues está no sé cuánto, mandamos saludos a no sé quién. Y luego además también la gente que he conocido a través, gracias a Kartan, pues es muy bonito. Es que a mí, es el mundo del deporte, me encanta. Y además me encanta hablar, pues todo junto, es el cóctel perfecto. Y es cierto, fíjate, que recuerdo la primera entrevista que nos reunimos, hicimos una batería de preguntas para hacer y tal. Yo luego os diré que la batería de preguntas la tenía en la cabeza, pero yo tenía un esquema oficial, pero es que luego me lo saltaba porque me interesaba tanto lo que contaba y para mí era un brainstorming constante con ellos, de me interesa de ti esto, me interesa de ti lo otro. Y de verdad que es como para volver a contactar con ellos, yo le sugiero a Kartan como Tokio seguro que se va a hacer, tal. Yo digo, a mí que me lleven de entrevistadora a los atletas allí. No, como dices, o sea, esto se volvió más natural, o sea, no fue tanto como una entrevista estructurada, porque al final Coffee, hasta el nombre del programa, ¿no? Como Coffee Talk, es algo más natural, como una plática así, que just fuiste a echar un café, and that's why we have coffee cups, y por eso tenemos aquí las tazas de café. Sí. Pero no, gracias, Carmen, y digo, me acuerdo todavía desde el día uno, desde las primeras entrevistas, luego con Jorge Rocha, después no, también... La primera fue con Edna Carrillo. Con Edna Carrillo, sí. Recuerdo que además yo no sabía colocar bien primero empecé con la pantalla así de lado, porque era el primer Instagram Live que hacía, y luego ya me di cuenta cuando se conectó ella, entonces estuve un rato así. Y ya sé, ya, bueno, pues... Y luego nuestras fallas de internet, o sea, todo lo que hemos pasado y salimos adelante, resiliencia igual, y vamos a llegar a los juegos sí. Igual. Pero sí. Entonces, sacamos este programa adelante con todo y todo, y sí, estuvo... Con toda la... Sí, estuvo muy buena el proceso y digo, como... Me imagino que la gente del comité organizador en Tokio 2020 ha sido flexible con todo lo que ha pasado. Al final van a acabar siendo unos juegos increíbles en Tokio, igual como Coffee Talk salió adelante comprando ahí. Pero, ¿qué más, Carmen? ¿Algo que te acuerdes así de una entrevista? Sí. De bueno, con Chris Stokes o alguien. Sí. Que,
¿Qué nos puedes contar sobre...? Mira, de Chris se me ha quedado muy grabado y espero que lo vea porque ya se lo diré. Bueno, lo primero que cuando me dijiste es que si le quería entrevistar, dije yo, por favor, me encantaría. O sea, digo, ¿quién me iba a decir a mí lo que le dije? ¿Quién me iba a decir a mí que iba a entrevistar yo alguna vez a uno de los legendarios miembros del equipo de Jamaica de bobsleigh? Digo, madre mía, no me lo podía imaginar. Y además es encantador. Y recuerdo que me dijo una cosa que dijo sobre Kartan también, ¿no? Y dijo, ahora en este momento estáis sembrando y no sabes en qué momento vas a recoger. Y a mí me hizo ahí como una... Y dice, Carmen, tú en este momento estás sembrando, no sabes cuándo vas a recoger ni dónde. Pero es cierto, a mí os diré que se me ha quedado aquí el gusanillo de esta parte, de decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo? Me gusta este formato online, ¿qué puedo hacer yo? O sea, no os creéis que a mí no me está dando ideas para hacer yo y desarrollar mis dones, ¿no? Yo cada vez tengo más claro cuáles son mis dones, pues quiero... poner, además, yo quiero ponerlos al servicio de los demás, ¿no? Y me gustó mucho eso que me dijo, que dijo Chris, y que dijo sobre Kartan, ¿no? El hecho de que dijo Kartan en este momento se le ha ocurrido este producto, pues para poder afirmar, ¿no? La relación con los colaboradores, para darles una ventana a los competidores aquí, a los atletas, y eso me gustó mucho ese, además Chris, bueno, a mí me gustó muchísimo porque es un filósofo del deporte y aprendí muchísimo en la entrevista con él. Y es que de todas, una muy graciosa, la que hice con Natalie Michel de Esgrima, que habíamos preparado un reto y justo cuando voy a hacer el reto aparece mi perro y se lleva la pelota, me parto con el perro. Por malo. Y bueno, la de Arly Velázquez, de verdad es que no me gustaría porque han sido todas, o sea, no creo que nadie diga, ay, pues la mía, no, es que de verdad de todas he aprendido muchísimo y sobre todo además porque todos los atletas, todos a los que entrevisté, tienen siempre en su mente una idea de dejar un ejemplo para las generaciones venideras y sobre todo que su labor en el mundo del deporte sea un legado para los deportistas que vienen detrás. Pero es que fue genérico en todos ellos. Arly, por ejemplo, me gustó muchísimo la historia de superación. Bueno, yo os diré que en mi faceta como docente aquí en España, en el instituto en el que yo estoy, han generado una estación de radio y tenemos un rincón donde están colgando los coffee talks. Claro, ver a la profesora, pero sobre todo la entrevista de Arly. El otro día una profesora vino y me dijo, oye Carmen, he escuchado esta entrevista y me ha parecido muy interesante, porque claro, la historia de Arly, de que se va, vende todo y se va a Salt Lake City a aprender a esquiar, con esa resiliencia, su panadería que monta, todos los proyectos que hace, pues también, es que todos, con Jorge me lo pasé muy bien, con Jorge Rocha entrevistándole, simpaticísimo. Bueno, cuando entrevisté a Ibar también. Ibar para mí era también una persona que conozco de oídas de toda la vida. O sea, Ibar Sisniega, yo empecé a hacer esgrima con los de Pentathlon de España, entonces Ibar, el nombre de Ibar Sisniega siempre ha estado rondando por, pues cuando ha trabajado en Panamericanos y yo estaba, o sea, siempre, y digo, entrevistar a Ibar para mí me hacía muchísima ilusión también. He entrevistado muchísimos pentatletas, que yo siempre he tenido mucha relación con el Pentathlon por la esgrima, que es mi deporte, ¿no? Que comenté en una, le dije, yo hice Pentathlon porque eran guapísimos todos, digo, perdón, yo hice esgrima, porque entrenaban los del equipo nacional de Pentathlon de España en la sala de esgrima y eran guapísimos. Dije, ostras, este deporte tengo que hacerlo yo. ¿Tuviste como tres? Cuatro, sí, México, sí, he entrevistado a varios. Es el deporte que más he entrevistado, pentatletas, ¿eh? Sí. Que ha sido curioso. Y luego hípica, ¿no? Que Daniel, que es que mi hija era fan de él. Entonces mi hija, mamá, ¿que tienes su WhatsApp? Y digo, sí, sí, lo tengo. Y claro, cuando me entrevisté y le digo, ojo, es que yo te he visto competir en Madrid, ojalá vuelvas y te pueda ver. Que además yo había conocido a sus padres con Kartan en los Juegos de Londres, que habían tenido ahí, era mi inicio con Kartan y estuve intentando ayudarles ahí en un problema que tuvieron. O sea, que es muy bonito de repente ver al hijo cuando has conocido a los padres en 2012, en los Juegos Olímpicos de Londres.
Sí. Yo os digo, a mí Cartán me ha dado muchas cosas muy buenas, o sea que cuando me planteasteis esto dije, vamos, por Dios, encantada de hacerlo y yo por Cartán yo doy lo que me pidáis. No, como dice, que, o sea, las historias, ¿no?, de estos atletas, o sea, como Daniel también participó con Colombia, después a participar con Israel, o sea, cada uno tiene algo especial y luego también, no solo los atletas, los líderes en el Deportivo Ibar, fue atleta también, pero también el líder, o sea, Jimena también, varios, o sea, que tuvimos en el programa y, por ejemplo, también tuvimos jefes de misión que tuviste la chance de entrevistar, que esa posición es importante para los Juegos Olímpicos y se introdujo al público, qué es lo que se tiene que llevar para poder ser un jefe de misión, que es súper importante en unos Juegos Olímpicos. Y bueno, esa entrevista fue muy buena, además estuvo muy bien. Es lo que... sí, la de Ivette, porque además es una faceta que no conocen tanto la gente y ella fue divertidísima, lo conté muy bien y además es que es súper trabajadora, súper. Sí, porque como que luego en las noticias o en los periódicos no cuentan historia de esta gente, ¿no? Y creo que el valor que Cartan da este espacio para promover este contenido, creo que es eso fue lo valioso también que creo que se sacó de esta temporada de Coffee Talks. So let's go to English now. So for our English speakers and our English listeners. So now next year we have the Olympic Games after all the postponements and Thomas Bach, I was listening to a speech by the IOC president yesterday, and he said that the games are going to come back to celebrate solidarity and resilience. Barbara, what do you think about Tokyo 2020 plus one next year? I mean, these are going to be very special games, unique games, that even though with all the circumstances are going to happen and are going to come through. What has been your experience working with the Japanese, and what do you think? Well, resilience is like, I think it's a huge word that kind of really describes all of this, because it's something that has to happen from all the spectrum, all the stakeholders, from people like us to athletes, to organizers. So it's not easy, like I can speak for Cartan side, that we had a beautiful program planned out. We were ready to go. And then this big crisis came upon us and we have to be resilient and start planning everything again and changing some things and adapting. And I'm sure that for the organizers of the games, it must still is a huge challenge because it involves so many things, and they're coming through. And every day we get more news of all these test events happening, and things are moving forward. So, and the more we see that things move forward, the more encouraged we get on our side, because things start, you know, starting to move again. Clients are excited to go. I hear from clients and they ask me, Barbara, are the games happening? I'm just, yes, the games are happening. And yeah, because we really want to go. We really want to travel. So it's going to be a celebration of, you know, coming out of all of this madness that we all have lived through. And I'm very happy to say that Cartan, we're here, we're standing, and we are going to be in Tokyo in July 2021. And we can't wait for that to happen, because it's just going to be that feeling like, wow, we made it through. And I think our clients are feeling that as well. And it's so important that we keep passing that to, you know, everyone that we deal with, to athletes, and keep, you know, motivating, like,
Bach was saying yesterday, saying motivate your athletes. So we're motivating everybody, athletes. So we're doing that. I mean, I think Coffee Talks was a way of doing that as well. And Coffee Talks is like showing our clients that we are here, we are present, we haven't gone anywhere. And we keep reassuring the clients whenever they have questions, they come to us and our sales team and every all the representative customer service, we're here. And the market is already showing signs, very positive signs that people, new clients are coming in. So that's a great sign for us. What is Carton doing? For example, with all this uncertainty, of course, that we're all working to, I mean, the games are going to happen even though, I mean, there's uncertainty, but the games are happening. What is Carton doing to communicate that to the potential clients? I mean, I saw that you had something going on during Thanksgiving or during Christmas. What are they doing to communicate that the games are happening? Yeah, communication is very important. And I think that's what clients want the most, to stay connected, to stay informed. And we, as the authorized ticket resellers, we have this next level connection that a normal travel agency wouldn't have otherwise, because we are partners of the games. So with that being said, we do have information. Not everything, of course, but whatever is out there that's relevant to the games, we get that information and we pass that on to our clients in newsletters. And if they have a question, our people are here and answer their calls. So, and on that note, we are also to incentivize and to show clients that we want them there and that the games are happening. We did a very good Black Friday sale. We came up with this great product. And now we have this amazing new product out, which is our holiday sale. I'm not here to sell anything, but it's inevitable that I mentioned this. Yeah. We have our holiday special that, you know, we cut the price significantly, and we came up with this closing ceremony package that's going to take clients to see the closure of this beautiful event. No one has ever, no one that has seen an opening or a closing ceremony of an Olympics has left the same. That really changes your life. And especially in these games, like these games even more special. How was, I mean, you were going to say something about, I mean, you said a keyword there, like you leave someone different after you see a opening or closing ceremonies of the games. You both have been to Olympic Games. What has been your experiences in the Olympic Games? Like, Barbara, let's start with you. You were saying about opening and closing. How was that experience when you were there? Well, for me, especially, I mean, my first closing ceremony was in Sochi. Once I saw that, I was just like, and then you see all the athletes walking and that beautiful celebration of humanity, you know, all the challenges those athletes have to go through and to be there, and you know, the organizers of the games, because sometimes we don't think about that, but it's very challenging to organize such a, you know, an event with that magnitude. It's a global event, that and then everything so well done. And but it's mostly for the people, you know, and you see that celebration, you know, athletes like, yes, I did great, or I didn't do so great, but I'm here, I'm present. That really changed my life. And I really fell in love with the games and what it represents. And I just like every time
I'm excited for the Olympics. And I always say to every client that a city is a normal city. Once that opening ceremony happens, there is this different glow in the city that it completely changes the vibe and the atmosphere. And it's just being there. It's really difficult to explain and put into words because it's something that you feel. Carmen, I think you can relate to it. And you too, Ronnie, you've been there. So, yeah. Carmen. Yo recuerdo, sí, yo para mí mi primera ceremonia de inauguración fue Río. Y además recuerdo, Bárbara, ir contigo en el metro. ¡Metro! ¡Excited! ¿No? Tan contentos. Eso sí, recuerdo la ceremonia de clausura, pasar un frío, porque hacía un frío. ¡Lluvia! Pero a pesar de todo, nosotros bailando, celebrando, y además la atmósfera de una ceremonia de clausura es como más relajada, todo el mundo baila, se quiere divertir. Los deportistas en las ceremonias de inauguración van celebrando, pero van muy cautos porque van a competir, ¿no? Pero luego los que tienen la opción también de ir a la ceremonia de clausura ya es mucho más relajado, ya es pensando en los próximos 4 años. Y bueno, desde luego, es verdad lo que tú dices, Bárbara, que el brillo de una ciudad durante unos Juegos Olímpicos es completamente diferente. Es increíble. Sí. Porque también la clausura, digo, hay mucha emoción y creo que las energías que se mueven en el estadio es lo que te hace sentir de esa manera también. And when they announce the next city, it's so nostalgic. Like, yeah. You're like, oh my gosh, they're just, it's the next destination. And when they announced Japan, I have goosebumps, like literally talking about this. Yeah. It's something that you can only feel by being there. And with that being said, so we came out with this very good promotion for the holidays because we really want people to have this feeling because I believe that this opportunity really will change people's lives and how they actually live their lives. And if we can give that opportunity to our clients, and we're going to do it. That's why we came out with our holiday special that we even thought it very thoroughly that we chose a very centralized hotel, the Royal Park Chiu Dome, because we want to make it easy and for our clients to move across the city. And this hotel in specific, the reason why I love it is because it has the very key metro subway lines right underneath the hotel. So if it's hot, rainy, rain or shine, all you have to do is take an elevator and you're right there. You can go to any venue from there. And the package also, look at me, I sound like a salesperson, but it's so good. And the package, it includes a Pasmo card. So Ronnie, you know this. When Pasmo, you get to Japan, for you to go in and out, for you to ride the metro, that is, you need this, what's called a Pasmo card. And like figuring an Oyster card in London or MetroCard in New York, but the special thing about the Pasmo, you can buy stuff in the 7-Eleven with that card as well. Yes, yes. And you can even pay taxes with it. But yeah, it's continue, true. Barbara. So what we thought that would make the life of our clients a lot easier was for us to include that Pasmo card, because when I first went to Japan, first of all, they only take cash. If you like one big tip for whoever is going to Japan, make sure cash is king over there because they don't accept a lot of credit cards, especially for the Pasmo card. So sometimes you get there and you don't have the cash in your hand and then you have to figure it out, the machines. It's a little bit challenging and overwhelming at the beginning. So we are like, okay, let's cut that process for our clients. Let's make it easier. So when the clients that will travel with Kartan,
when they get to the hotel, they receive their welcome bag with a little Pasmo card there, loaded with some funds already in it, some cash. And then you can just ask the hospitality person that's going to be sitting right at the lobby how, you know, to give you tips on how to ride the metro. Once you get it, you're set. Because it looks complicated when you first look at the metro lines that you're like, oh my gosh. But once you understand it, it's they're really well organized, and it's really, once, as you said, once you get it, it's they have signs in English and it's easy to get around. And yeah, but like if you get there, I mean, time is limited during the Olympics. And for you as a client to be there and figuring out cards and this and that, no, you hit the ground running, you're picked up at the airport, dropped off at your hotel, you receive your Cosmo card, your tickets, and you're off to an amazing experience with Cartel. Barbara, you mentioned the easy access to the venues. Yes. Could you tell them how are the venues divided? There are two areas. There's one Tokyo Heritage Zone and the Tokyo Bay Zone. Where's that hotel located? That hotel is located between both, or how is? Between both, but more towards the Tokyo Bay Zone. Okay, so it's easy access to those venues and easy access to the venues on the Heritage Zone. Yes, and I forgot to mention that there's a little tram that runs around the hotel that's not the subway, that actually takes you directly into some of the venues in Tokyo Bay, like the one of the most important ones. So the hotel is very well located, and I'm sure that My humble opinion, I've been to Tokyo, I was counting on my passport like 15 times since 2017 or 16. I'm not sure. What's a good memory that you have in Tokyo that you can share with us? So what would you think? Well, Japan, I like to eat. Okay. And I love sushi. And the fish market there, there's one specific place that has, the sushi, and just walking around, and I'm more like about, you know, feeling the energy of the place and seeing how people live their daily lives. And one thing for me is how clean it is. It's amazingly clean and organized. So that, to me, first time I went, one thing that caught my attention, it's seeing all the construction sites. They have this white wall, all of them. It has, you know, just to divide between the street and the construction. And there are actually people cleaning the white wall of a construction site. I'm like, wow. So how clean it is. People are very polite. The food is amazing. I felt very safe. Most of all, walking around Tokyo, being in Tokyo. Seguro. Very safe. Carmen, ¿cómo ha sido tu experiencia en Tokio? Pues mira, yo estuve en 2009. Lo pasé fenomenal, además. Pasé mi cumpleaños allí. ¡Ah, qué bien, Kar! Y además con gente que no conocía, y fue el mejor cumpleaños de mi vida. ¡Ay, fue muy bien! Y me recuerdo lo seguro que era. Yo me dejé una cámara de fotos en la entrada de un templo, y al cabo de una hora volví y seguía la cámara de fotos en el templo, allí. Y bueno, yo me sentía en Tokio como, ya comprendí yo a los japoneses cuando van fuera van por Europa, los he visto aquí que van todos haciendo fotos, pues yo en Tokio era igual, haciendo fotos a todo, ¿no? Porque me gustaba lo limpios que estaban los baños en el metro. Impresionante. Todo. Lo que más me sorprendió era cómo iba todo el mundo dormido en el metro. Todo el mundo aprovechaba para dormir y descansar. Y me gustó a mí. Por ejemplo, tuve la oportunidad de,
yo estuve en un evento que me trasladaba en tren de alta velocidad en nada, en muy poquito tiempo estabas a 300 kilómetros de Tokio. Y muy recomendable, me encantó el atardecer en Yokohama, fuera de Tokio, en la torre, en una de las torres de Yokohama, un atardecer hacia el monte Fuji espectacular. O sea, no se me olvida aquella puesta de sol frente desde la planta no sé dónde de la torre. Súper bonito. A mí me gustó mucho Japón, me encantó. Sí. Y como dices, con el tren bala, el Shinkansen, le llaman. Sí, es muy fácil moverte. O sea, si la gente quiere ir a Kioto, por ejemplo, por el día, lo puede hacer. En el día de vueltas. Y creo que Kartan tiene un hotel ahí al lado de la estación Shinagawa, que esa es la estación donde sale una de las estaciones donde sale el Shinkansen, que también es muy fácil tomarlo. Y, sí, muy dicen, fácil, pero como estábamos hablando antes, de principalmente de Shiodome, que está también cerca de Ginza, que es, tú puedes caminar hacia Ginza. Estoy hablando en español ya. Me influenciaron. You want, I can speak in English if you want. Sí. The Royal Park Shiodome is by the great neighborhood of Ginza. So much fun. All that, like, it's a street with only stores, coffee shops. It's really cool. Like, I love just taking the walk, because, like, for the last few times I went to Tokyo, I did stay at the Royal Park Shiodome. And I love just taking, like, even night walks from the hotel to Ginza and just observing and looking around. It's just a beautiful place. Fue en Ginza donde yo celebré mi cumpleaños, ¿sí? Oh, I'm sure you had a lot of fun. Ginza, it's a street full of lights, full of shops, full of luxury and boutiques. And I think there's a really famous sushi place. I think the Jiro Sushi, that even presidents from Barack Obama was there at that sushi. That's in Ginza. That's pretty close to the Royal Park Shiodome. And that location is great. I agree. And with the connection to both the Bay Area and the Heritage Area, I think that even makes it even better. But yeah, Tokyo, great place to go. We really recommend, as you heard, Barbara's and Carmen's experience. And thank you both, Barbara and Carmen, for being here. Gracias a las dos y por compartir su experiencia en Tokio. Y gracias. Thank you, everyone who made this project happen. And thank you all the NOCs, the athletes that participated. Gracias a todos los atletas y los comités olímpicos que participaron y nos ayudaron a traer estos atletas. Thank you, Greg. Thank you, Carmen, as well, for bringing some athletes and guests. Thank you, Sofía. Thank you, Vanessa, Guillermo, Barbara. Thank you, like, all the people that made this happen. And happy holidays. Felices fiestas a todos. Barbara, ¿quieres decir algo? Barbara wants to say something else. Before we go, I just want to thank two special people that kind of like initiated the project, Agnes and Nancy and Chung Park, that really like had the brainstorm of like and introduced the idea to me. And I just want to take a minute and say thank you to them. Yeah. Perfect. No, and thank you again, Carmen, for all your efforts. Gracias por todo ser la host y hablar con todos estos atletas y líderes. La cara de Carton Coffee Talks. Bueno, yo le doy las gracias a los atletas también, que no lo he dicho, pero siempre fueron muy receptivos conmigo, se abrieron y la verdad es que me dieron parte de su tiempo y de su experiencia y de sus... y de cómo viven ellos el deporte, y para mí ha sido rejuvenecer y volver a mi época de competición, o sea que os aseguro que lo he pasado muy bien y para mí ha sido rejuvenecedora la experiencia. Y bueno, ha sido mi verano, lo he pasado prácticamente con Coffee Talks, ¿no? He hecho entrevista desde Granada, desde Cádiz, sí. me he ido moviendo por todas partes y nada. Tuviste múltiples estudios ahí durante Coffee Talks.
Sí, en Granada falló la cobertura, entrevistando a Carlos Santiago. Acabé en la cocina de la casa de mis tíos ahí, bueno, muy divertido. Pero muy bien, bueno, una experiencia distinta. Mira, estabais hablando de esto, digo, caramba, lo que nos ha cambiado la vida, ¿no?, con la pandemia. Y bueno, menos mal que estamos haciendo la entrevista sin mascarilla, ¿no? Pero ay, sí, uf. Sí, pero ciertamente nos ha cambiado muchísimo en estos meses la vida, que parece increíble lo que hemos cambiado. Y bueno, que espero que, como decía Chris Stokes, ¿no?, que estemos sembrando, que hayamos sembrado cada uno en lo nuestro para algo. Las personas, como tú dices, Bárbara, que aportaron en ese brainstorming. Y al final que todo el mundo, los comités olímpicos, los atletas, todo el mundo haya salido beneficiado de esta iniciativa que Kartan ha tenido. Exacto. Y muchísimas gracias. And everyone can find information about what we're talking, the packages, and we have other options as well at kartanglobal.com. We have everything there for you. So please visit us, and we can't wait to see you in Tokyo. Yeah, thank you all, and thank you. Hopefully, as Carmen said, this space helped and all the athletes to share their story, which was the main intention. Yeah, and see you all in Tokyo, and congratulations to all the athletes. Felicitaciones a todos los atletas que con todo y los obstáculos siguieron adelante entrenando, y esperamos verlos en Tokio. Gracias a todos. Thank you, everyone. Happy holidays. Felices fiestas. Happy holidays. Feliz fiesta. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Adiós. Adiós.